Ah, sì, ma Sì, ti martedì disturbiamo. sì. Allora, martedì ti disturbiamo, perché la facciamo martedì sera, visto che c'è la partita, c'è il sorteggio di Champions che è il giorno prima, e anche la Giusy, perché la Giusy parte giovedì, quindi. Vabbè, e Albert vuole diventare una vacca sacra in India. Sicuramente, sicuramente. Una vaca sa. Le vacche noi conosciamo quelle argentine con una carne buonissima. Vabbè. Vabbè, l'asado La argentino. migliore vacca in quel In senso Argentina, no, è l'incrocio tra eh? la vacca olandese e quella Sì. argentina. La rasa si chiama Olando-Argentino, Ok. Cioè, che quella è la miglior vacca, è la miglior mucca. da Radio Barza Italia, Radio Vaca Argentina. Va bene, un abbraccio allo SDOS, ci sentiamo martedì allora per commentare il sorteo e speriamo una grande vittoria del Barça a Valencia contro il Levante. Va bene, un abbraccio. Un abbraccione. Ciao. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, buonanotte, buonanotte. Ciao. Allora, mandiamo l'audio del nostro Antonio Galletti che ci scrive, quindi ancora in piedi la working class Galletti, l'operaio Galletti, il proletario Galletti, che mandiamo un forte abbraccio a lui, a sua moglie e al piccolino, e Sì, al piccolo Galletti. è il gallo, la gallina e il pollo, Il polletto, pulcino. il pulcino. Pollo è una cosa brutta. Allora, che ci scrive? Il nostro grande, allora lui dice: mi sento che becchiamo i Red Devils di Alberto, che purtroppo ha vinto il River. E guarda, anzitutto quello che dice su River, anzitutto, guarda, l'Argentina ha avuto un calo culturale, sociale, economico. Io mi aspettavo che nel calcio almeno qualcosa si era salvata, ma pure nel calcio c'è un calo, un calcio mediocre. La partita sì, l'ho visto. Ha giocato meglio, dentro di quella mediocrità, ha giocato meglio River e ha ottenuto la vittoria meritatamente. Più di quello. Va bene, quindi abbiamo anche parlato della Coppa Libertadores, e adesso però ci sentiamo l'audio del nostro mitico Antonio Galletti e poi c'è Valverde con la conferenza stampa dopo il pareggio contro il Tottenham, e dice che tutte le faccende su Dembélé gli piacerebbe che si risolvessero dentro lo spogliatoio e non filtrassero notizie fuori. Vabbè, c'ha ragione in quel In senso. effetti ha ragione. Dai, sentiamoci il gallo e poi Ernesto Valverde. Cari amici di Radio Barça, ho visto martedì scorso un Barcellona stellare, nonostante che abbiamo avuto tante riserve in campo e soprattutto sono rimasto stupito dai vari Alegna, dai vari Miranda e compagnia bella. Siamo stati sfortunati per due pali di Coutinho, se no la vittoria era nostra. Un grande Dembélé con un grande gol. Abbiamo fatto riposare Messi, Suarez, Piqué. Abbiamo fatto rifiatare anche Rakitic e siamo stati, come ho detto, sfortunati. Per i sorteggi, una squadra vale l'altra. E ribadisco quello che penso, ovvero che ci sono delle squadre meno in forma adesso e saranno da prendere abbastanza con le molle va da febbraio a marzo. Vedi il Real Madrid, la stessa Roma e anche il Liverpool. E quindi bisogna stare molto attenti. E con questo ti concludo e forza Barça, forza Barça, forza Barça! Hola Ernesto, bona nit. Marta Ramon, en directe a RAC1. Et voldria preguntar per l'actuació de Dembélé. Vas dir que tot plegat ho resoldríeu de forma interna. Hem d'entendre que per això no només va estar convocat, sinó que ha estat titular. D'alguna manera, com ho heu gestionat i què t'ha semblat la seva actuació d'avui, aplaudit pel públic i amb aquest gol important? Bueno, ha hecho un gran gol. Pues un gol que está al alcance de jugadores como él, con el talento que tiene él. Y bien, hombre, bueno, según iba pasando el partido, yo creo que se ha ido cansando un poco más.
Y bueno, estamos contentos con él. Ya ha dicho que cuando lo hablamos ayer, a lo largo de la temporada suceden cosas con determinados jugadores, con cuestiones que van surgiendo y que intentaremos resolver de manera interna, pues sin ninguna otra cuestión. Y lo que esperamos es que tanto él como el resto de jugadores que han jugado hoy, que nos den muchas alegrías durante el tiempo que estén aquí. ¿Qué entiendes, que es mejor que juegue un rato a tenerlo en el banquillo todo el partido? Sí. Sí, es mejor que juegue un rato, que esté en movimiento. A él le gusta, y a nosotros también, y al público ni te cuento. Entonces, pues es verdad que ha habido jugadores que no han jugado de entrada, pues porque venimos de jugar un partido intenso hace 3 días, también porque hay otros jugadores como, pues no sé, como Jordi Alba, como Piqué, que van jugando regularmente y descansan menos, y aparte pues porque queríamos ver a jugadores en situaciones difíciles, ¿no? Como el caso de Aleñá hoy, que debutaba en Champions, como el caso de Miranda, por ejemplo, y también ver la respuesta de Jasper, que ha sido increíble, o la de Thomas Vermaelen, y ver cómo estaba recuperado Arthur y también a Munir. En fin, yo creo que era un partido para nosotros que nos servía para muchas cosas, y lo que no queríamos era perder nivel competitivo, sobre todo porque teníamos enfrente un equipo fortísimo desde el punto de vista físico. Señor Ernesto, buenas noches. Jordi Blanco, de ESPN. ¿Le disgusta de alguna manera que el tema de Dembélé se conozca fuera del vestuario, cuando se sabe que ha habido otros jugadores en el pasado que han sucedido cosas iguales y se ha mantenido en secreto? ¿Que es como si tuviera el enemigo dentro del club? Vamos a ver, no me preocupo demasiado de esas cosas. Desde luego, yo soy siempre partidario de que todas las cuestiones que ocurran dentro del vestuario y que ocurran internamente, pues que primero que se resuelva internamente y después que no tengan por qué salir de los muros de lo que somos nosotros, pero no solo a nivel de vestuario, sino a nivel de club, a nivel de todo. Pero bueno, también sabemos cómo son las cosas y bueno, vuelvo a decir, hay cuestiones internas que resolvemos y luego hay muchas cosas que se dicen, que algunas pues se acercan a la realidad y otras no tanto. Ya, es que no han ganado. Nada, no, quería preguntarle otra cosa esta noche. ¿Cómo le explica un entrenador a Silesen que tiene que ser segundo durante toda la temporada, cuando luego juega y hace esos partidazos que quizá en otro sitio sí que jugaría titular? Pues mira, la verdad es que tenemos la suerte de contar con dos grandes porteros. Gestionar eso a veces no es fácil, y lo que queremos es que Jasper esté contento dentro, vamos, de lo contento que puede estar un jugador que quizá no está jugando habitualmente, pero al final los que juegan, Marc cuando juega refrenda esa opción, o sea, esa posición de primer portero, porque hace grandes partidos, y cuando juega Jasper seguramente también se merecerá, por su trabajo y por lo que demuestra, también ser primer portero, pero es así, necesitamos dos grandes porteros, los tenemos, y lejos de ser un problema, aunque eso que comentas, pues bueno, no es fácil. Es una suerte lo que tenemos nosotros para conseguir los objetivos que perseguimos. Evidentemente tenemos que tener grandes jugadores. Sí, Ernesto, buenas noches. Josep Soldado para A3 Media. Sobre el tema de Dembélé, has dicho que el tema lo vais a solucionar, o se ha solucionado a nivel interno. Hoy ha sido titular. ¿Se puede decir que el caso de Dembélé es un caso cerrado? ¿Le damos carpetazo ya hoy? Ay, no lo sé. Haz lo que quieras. No sé. Nosotros tenemos entrenamiento mañana. Gracias. L'equip s'entén. L'equip. All right.
separats tiren la canya prop de la plaça d'Espanya, hipsters amb barba i ulleres s'han perdut per les cotxeres, apareixen quan és fosc, els lleoners ambulants i un camell fa l'agost a l'estació de Sants, exbolingues reciclats disfressats de runners, periodistes cremats que viuen de fer banners arribant a Ciutat Vella, cantautors que ja no canten i a la porta de l'ovella quatre guiris no s'aguanten, aturats amb tres carreres, enxufats que només cobren regalets per les aceres, jubilats que maniobren policia, un carreró ara perdut el control, amb un grup de percussió prop de la plaça del Sol perquè tombin els turistes, la Rambla l'han tunejat, ja no queden artistes, els músics han marxat, quatre xinos fent retrats, canaletes ja s'allunya i no queden indignats a la plaça Catalunya. Quan es fan foscos els dies i deixem de ser esclaus, les tristors són alegries i obrim portes sense claus. Quan es mor la rutina a un racó de la ciutat, Barcelona s'il·lumina quan et tinc al meu costat. La de la setmana tràgica, la còdia, l'extraradi, la que viu una nit màgica, un dimecres a l'estadi, la bonica, la insalubre, la de l'ambient de l'arena, la que un 12 d'octubre sent vergonya aliena, la dels grups acollidors, la que adora les gavines i crema contenidors i destrossa les cabines. No hi ha cap respecte per la música en directe i no tenim projecte per donar-li vida. Quan es fan foscos els dies i deixem de ser esclaus, quan es mor la rutina a un racó de la ciutat, Barcelona s'il·lumina quan et tinc al meu costat. Els turistes alemanys, el bressó del mestissatge amb barrets de mexicans, van buscant algun massatge i el caòtic barri gòtic, uns nens amb monopatí, van buscant algun narcòtic per arribar al dematí. Quan es fan foscos els dies i deixem de ser esclaus, quan es mor la rutina a un racó de la ciutat, Barcelona s'il·lumina quan et tinc al meu costat. Genio de la lámpara, salí, la reputa madre que te parió, dale, vamos, salí.